¿Y cómo que has venido hasta Ifti? Pues nada, es que en verdad queda cerca donde vivo, lo que no sé es que también venía. Sí, me vine el año pasado. ¿Y qué tal? ¿Cómo es? Bueno, me hicieron bullying. No, ¿y por qué te hicieron bullying? Porque era repetidor y hacer extranjero. Pues espero que este año no sea igual, porque si no, cero gracias, María. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Sí, sí, todo bien, ¿y tú qué tal? Muy bien. ¿Sabes dónde estoy actualmente? Es que estoy en el camino al instituto, te lo juro, ¿eh? Sí, es que el sur de ahora te lo conoces. No. ¿Qué me dijiste? Hola, buenas. He venido por la primera vez a este instituto, por supuesto, estoy buscando el aula número 12 del departamento de la informática. Aquí no está. Ah, aquí no está. No. ¿Pero dónde está exactamente? No sé. Vete a tu país, tú. Venga. Vete a tu país. Ok, voy a preguntar a alguien. Gracias. Vayas. No escuchas, lo veo. ¿Te acuerdas de la clase donde estaba esa? No lo sé. Oye, ¿sabes dónde está la clase 12? En la 12, eso normal. Obvio, pero ¿dónde? En la 12. ¿La 12? La 12 en la 13. Y la 13 también, ¿no? La 13 en la 14. Bueno, vamos relajándonos y vamos a ir a para clase mejor. ¿Qué pasa, André? ¿Cómo pasa? Me llevaba una sorpresa muy desagradable. Qué triste. Esta manera de tratarme no me lo esperaba. Estaba siendo el día más feliz en mucho tiempo y aparecen estos dos. Qué racistas. Y encima van a mi clase. Joder, qué rabia. Pues no pienso aceptar que lo estropeen. Qué agobio. No quiero tener que aguantar el gracioso este si ni siquiera me conoce. ¿Qué va a saber de mí? No sabe ni quién soy ni qué significa el Asperger. Uf, menos mal que conozco a Ahmed. Si no estaría más nervioso, tendré que ser precavido hasta que me acepten. O bueno, los acepto yo a ellos. Otro curso que empieza igual. Me resulta difícil contenerme. A veces me gustaría ser de otra manera. No sé por qué le he dicho eso a ese chaval. Supongo que quiero hacerme respetar. Pero en realidad, ¿por qué reacciono así? ¿Qué culpa tiene ese chaval de ahí? Lo peor es que sé perfectamente cómo debe sentirse, porque yo, antes de llegar aquí, pasé por lo mismo.